Bueno, Kenneth Tencio, muy cerca de sería su debut panamericano, ¿verdad? Se abren las posibilidades de ampliar más tu récord, digamos, en BMX. ¿Cómo ves las opciones y los rivales? Bueno, la verdad, súper contento, ¿verdad? Es la tener este privilegio de ir a representar Costa Rica en el primer panamericano de BMX Freestyle. Un orgullo también estar alrededor de este montón de atletas que tan alto nivel. Yo sé que los atletas también que venían a competir, digamos, en freestyle, ellos son atletas con los que yo he estado rozándome, con los que yo he competido. Muchos están al frente mío en el ranking, otros están atrás. Muchas veces he ganado, muchas veces me han ganado. Yo creo que hay muchas variables y factores que siempre influyen. Y de no esperar que todo se alinee y que las cosas salgan bien para traer una medalla a Costa Rica. Correcto, sería maravilloso. ¿Y qué condiciones sabes de la pista, del clima, del lugar? El clima se queda a ser un poco más fresco. Yo vivo en Jacón, entonces siempre se complica un poco, siempre los lugares están más fríos, pero realmente mientras no esté a menos de 10 grados nunca hay problema. Y si no, ahí buscamos la manera de aclimatarnos, ¿verdad? Yo voy a estar 5 días antes de la competencia en el lugar, aclimatándome. Los rivales, bueno, ya tenés un nombre, te has ganado un prestigio, digamos, ya te ve como un rival a vencer, ¿verdad? Va a ser una lucha bonita. Exactamente, como te digo, incluso muchas veces he estado delante de las potencias o las potencias, he estado ahí al frente, ¿verdad? Entonces, todos están practicando durísimo, todos están en busca de puntos también para lo que son Juegos Olímpicos, entonces esos Juegos Panamericanos va a ser una muestra de cómo se maneja todo el tema olímpico. ¿Qué te ha hecho llegar hasta acá? O sea, con todos estos logros y uno lo ve ahora y bueno, ya ve a Kenneth Tencio compitiendo en cualquier parte del mundo y con éxito. Bueno, y yo creo que la constancia, ¿verdad? Mucha perseverancia, estar ahí tratando siempre de dar lo mejor. Para mí siempre ha sido un orgullo desde que he estado viajando internacionalmente y visitar a todos los riders, ¿verdad? Que es un gremio tan pequeño acá, pero que va a crecer muchísimo. Ver también que este tipo de deportes genera sonrisas y alegría para muchas otras personas y tratar de siempre dar lo mejor. Es un buen parámetro de los panamericanos para lo que se quiere, llegar a Juegos Olímpicos y luchar por ese sueño, no solamente la medalla panamericana, sino y meterse en el podio olímpico. Exactamente, bueno, y esto ya lo rodea uno más de un montón de reglamentos a los que uno no estaba ajustado. Y yo creo que más bien esto va a ser la oportunidad para ir y ver cómo es todo, cómo funciona todo y adecuarse a eso para lo que son Juegos Olímpicos.